A los que amamos los videojuegos retro, se nos encendió una lucecita en el corazón cuando saltó la noticia de que iban a publicar un juego nuevo para la Game Boy Advance. Un juego que había estado 22 años aparcado. Un juego que haría que volviéramos a desenvolver nuestras viejas consolas. ¿Pero fue lo que esperábamos? Pues quédate para descubrirlo y ya sabes, deja tu like y suscríbete. Esto es Retro Gaming Culture. ¡Comencemos! Vivimos un momento en el que el soporte físico cada vez está más comprometido y en el que la mayoría de veces que compramos un juego en su caja nos encontramos que viene solo un disco, sin manuales ni contenido adicional. Y eso si tienes la suerte de no haber comprado una caja con código de descarga. Eso ya es tener mala fe. Entonces, cuando nos llega la noticia de que van a sacar un juego en físico para una consola ya olvidada, un escalofrío recorre nuestro corazón. Tengo que reconocer que he estado todo este tiempo sin buscar nada de información sobre el juego hasta que hiciera el vídeo, para poder transmitir mi experiencia de la manera más natural posible. Y después de haber pasado varias horas jugando y haber reunido bastante información, aquí os traigo la respuesta a la pregunta del vídeo. ¿Quién es quién? ¿Quién es un juego muy desafiante? De alguna manera es un juego previo a las almas. Vale, un segundo, esto me pasa por usar el traductor de Google. Es un juego previo a los Souls. Las peleas son siempre muy intensas y desafiantes. Las misiones y los caminos entre los distintos niveles y mundos son realmente torturosos y todo se descubre jugando, cometiendo errores y muriendo. A muchos jugadores les gustará, pero a otros definitivamente no. Estas son las palabras extraídas directamente de la página oficial del juego. Una frase bastante directa y descriptiva de lo que nos vamos a encontrar. ¿Pero qué ha pasado para que un juego que lleva en el cajón 22 años haya salido ahora? Pues es algo que pasa más de lo que parece. Una desarrolladora pequeña, Destination Software, creó un proyecto con mucha ilusión, pero por problemas con el publisher decidieron dejarlo a la espera de un mejor momento para el lanzamiento. Por culpa del elevado coste de los cartuchos y por los estudios de rentabilidad que realizaron, decidieron posponer el lanzamiento. Esto es algo que muchas veces hace que títulos que ya están terminados nunca vean la luz. Pero el caso de Quién es bastante curioso, ya que el creador dijo que haría lo que fuera necesario para sacar a la venta el título. Y finalmente la editora Incube 8 Games, Incube 8 Games, que está especializada en lanzar juegos para máquinas antiguas, se interesó por el título, poniéndolo a la venta el 14 de junio de 2024. Abrir un juego para una consola antigua en pleno 2024 es toda una experiencia que nos devuelve a la infancia con un buen puñado de momentos nostálgicos. Y en sí, el título está muy bien cuidado, con su riguroso manual, con toda la información de los personajes, la información del lore del juego y hasta un espacio libre al final para que puedas apuntar tus notas importantes. ¡Ay, qué recuerdos aquellos! Al conjunto lo acompaña un set de pegatinas de los personajes, el logo de los estudios Age of Games y del publisher Incube 8 Games. Y finalmente tenemos el cartucho del juego, con una ilustración muy bien conseguida. En definitiva, la experiencia completa de abrir un juego de los años 2000. ¿Pero qué pasa cuando lo ponemos en la consola y empezamos a jugar? Los primeros minutos te llevas una grata sorpresa, descubriendo que tanto las imágenes como el sonido del título están a la altura de lo que se espera, con unos menús de configuración escuetos pero suficientes y un selector de personajes muy de los juegos de la época. El título cuenta con 23 niveles de avance lateral, en el que tenemos que ir matando enemigos y recuperando energía para llegar finalmente al jefe final del juego. Todo muy normal y muy lógico. Pero a lo que llevas 10 minutos jugando, empiezas a notar bastantes taras en el título. Y he de reconocer que he visto análisis en los que ponen al juego por las nubes a nivel gráfico y técnico. Pero te voy a dar mi más sincera opinión. El sonido del título está bastante bien conseguido, con efectos bien sincronizados y sonidos de buena calidad, pero que siempre esté sonando el mismo tema termina por ser monótono. El modo tutorial, cuando lo tienes activado, cosa que os recomiendo que no hagáis, te va parando cada segundo para indicarte qué es cada cosa. El problema es que sale una especie de espíritu con una animación que entre que llega, te cuenta la historia y se larga a tomar viento, tarda una eternidad. Y es que el problema es que está saliendo a cada rato. Pero lo peor es que cuando quitas el tutorial, sigue saliendo para decirte que esa arma no la puedes llevar en ese momento o ese elemento solo lo puede utilizar el otro personaje. ¿Por qué narices me das cosas que no voy a poder usar? ¿No era más fácil que a cada personaje le saliera el objeto que puede usar y no me sacases cada 2 segundos al señor que viene de Mordor y tarda 2 horas en marcharse? No sé, porque sea más ágil el gameplay o algo, creo que no es tanto pedir.
Luego, una vez que estás jugando, te lías a matar a todo ser viviente o muriente, porque hay unos espíritus que te lanzan bolas de fuego que cada vez que les das, reaparecen en otro lado, se atascan con plataformas y da la sensación de que no es que sea así, sino que se trate de un error porque la forma en la que lo hace es muy errática y sin ningún tipo de sentido. Aparte de esto, tienes unos portales en medio de los niveles que te transportan a otro sitio. ¿Dónde? Ni idea, porque no hay ninguna coherencia entre los dos lugares, pero sigues teniendo enemigos a los que matar. Si no voy a tener ningún añadido con esos portales, ¿para qué están ahí? ¿Qué misión cumple? Tendremos que llamar a Iker Jiménez. Pero sin lugar a duda, lo más curioso son los combates. Que cada vez que das un golpe, se supone que le quitas vida al enemigo, porque le vas restando números de puntos. Pero el hecho de matarlos, a ti no te aporta nada. No te dan vida, no te dan elementos, ni te dan beneficios. Al contrario, se quedan hechos un amasijo de huesos que reviven a los pocos segundos. Con lo que cuando llevas un rato jugando, te das cuenta que es más eficaz avanzar saltando a todos los enemigos. No te dan, con lo que no pierdes vida. Y llegas al final de nivel sin haber luchado con ningún enemigo. Y como juego plataformero, tampoco es que sea un portento, ya que en ocasiones te obliga a saltar a zonas muy estrechas, haciendo que al mínimo descuido te caigas abajo. Eso sí, la animación de cuando caes al abismo está muy conseguida, guiño guiño. Además, y por si esto no fuera poco, la optimización deja bastante que desear, ya que cuando aparecen más de dos enemigos en pantalla, se aprecian ralentizaciones bastante notables, que afectan no solo al framerate, sino al sonido que se entrecorta mientras dura ese efecto. Si tuviera que remarcar algo positivo, es el guiño que se hace al Ghosts and Goblins, cuando pierdes la armadura al ser alcanzado con un golpe, y que visualmente es un título que exprime bien toda la paleta de colores de la consola. Y por qué no decirlo, porque estás abriendo un juego de Game Boy Advance en pleno 2024. Antes de que se me olvide, tengo que indicar que los botones se encuentran invertidos. Me refiero a que en Nintendo siempre se usa el botón A para saltar y el botón B para usar objetos o pegar. ¿Por qué carajo lo habéis puesto al revés? He pasado más tiempo tardando de adaptarme a esto que jugando al título. Parece una tontería, pero cuando algo está tan arraigado, cambiarlo puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dinos, ¿qué te ha parecido? ¿Quién? ¿Y qué te parece que sigan editando juegos en pleno 2024 para consolas retro? Déjanoslo saber en la caja de comentarios y te estaremos leyendo mientras preparamos el siguiente vídeo. Hasta entonces, ya sabes, suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale like. Nosotros nos vemos. Besitos y chao chao. Food machine spits out fresh direct and stumbles.